empecé a leer la Biblia y esta es la parte 8. Acá voy a contar primero la parte que me salté de Ruth y después viene la segunda parte de Samuel. Elimelech y su esposa Noemí fueron a Moab por el hambre que había en Israel. Tenían dos hijos que tomaron por esposa a dos moabitas, Orpa y Ruth. Estos dos hombres murieron, pero primero murió su padre. Así que las dos chicas con Noemí, la viuda con dos hijos muertos, partieron hacia un campo donde decían que Dios daba pan. Pero Noemí le dijo, vayan con sus madres, así también yo voy a cagarme de hambre. Orpa se fue, pero Ruth se quedó. Al llegar, Ruth le dice a Noemí, me voy a dar una vuelta para ver qué onda, entonces termina llegando en un campo que era el campo de Boaz y este tenía toda la plata. También era pariente de Noemí, pero Ruth no lo sabía. A lo que Boaz la encuentra, a Ruth y le dice, ¿qué onda? ¿Quién sos? ¿Qué haces acá? Y Ruth le dice, por favor, déjeme trabajar aquí, yo seré... Y él le dice, bueno, está bien que trabaja acá, le da comida, agua. Y ella dice, ¿por qué sos tan amable conmigo? Ay, Dios, gracias. Y él dice, porque sé por lo que pasaste, me contaron recién. Un día Noemí le dice a Ruth, ¿por qué no le tirás onda a Boaz? Haz esto, cuando se acueste después de comer, cuando esté cansado y duerma, sacale una media, a ver qué te dice. A lo que pasa la noche, él se acuesta, ella le saca la media y se queda ahí, él se despierta y dice, ¿para quién sos? ¿Quién carajo soy? Y ella dice, tu fiel esclava. Y él en su mente, apa, está linda Ruth. Pero no pasó nada, ella se durmió ahí, él también. Y al otro día, le compró las tierras a Noemí y a Ruth para que sea su esposa, tuvieron un hijo y ya está, esa es toda la historia de Ruth. Ahora vamos con Samuel parte 2. Una malequita que se hizo pasar por bueno le dijo a David sobre la muerte de Saúl y sus hijos, pero David es repillo y se dio cuenta que era un trucho, así que lo sepultó. Entonces le dijo a David, anda a morar por donde andaba Saúl. Así que fue y un día en los estanques, David, se encontraron los siervos de David con los siervos de Saúl y se agarraron a las ñapis, pero obviamente ganaron los siervos de David. Con el tiempo todas las tribus de Israel se acercaron a David para decirle, Saúl fue rey, pero vos nos sacaste adelante. Y le empezaron a chupar todas las medias, se la dejaron bien jugosa. David se hacía cada vez más grande. Los filisteos decidieron atacar a David, pero David hablaba con Dios y este se los daba en sus manos. Un día tuvieron que mover el arca de Dios, y fueron unos cuantos, pero se cayó como una vaca, entonces uno la acomodó y Dios se recalentó, ¿cómo vas a atacar a la vaca sagrada? Y pum, lo mató, entonces a David le dio miedo. Dijo, bueno, vamos a dejar un rato acá, después la vinimos a buscar. Y después la vinieron a buscar, pero la ofrendaron una banda. La llevaron con mucho cuidado y mientras David iba bailando y haciendo cosas re raras ahí al lado del arca. Y más tarde David dijo, ¿quedó alguien de parte de Saúl para consolarlo? Y dijeron, sí, queda Mefiboset, el hijo de Jonathan, que era hijo de Saúl. Lo encontró, le dio las tierras de Saúl y mucha comida. Después David quería enviar consoladores a los hijos de Amón, pero estos se pensaron que era un espionaje, así que agarraron a los que llegaron, le cortaron la barba, le cortaron la ropa hasta la altura de sus nalgas. Entonces hubo una re bronca. Y se prepararon los hijos de Amón, así que contrataron sirios para ir a atacar a los siervos de David. Pero obviamente ganaron los de David. Y los sirios le terminaron chupando las medias a David. Un día David ve una amiguita bañándose, Batseba. Entonces dice, tráigamela. Y se la trajeron y la embarazó. Pero esta tenía un esposo. Entonces David lo llamó y lo devolvió, pero con un mensaje. Y ese mensaje decía, denle sepultura. ¿Y qué hicieron? Lo mataron. Y luego del duelo, David, que es muy rápido, la llamó a la esposa y ya está. Un día, Dios mandó a Natán para que hable con David. Y este le contó una historia de un rico que le sacaba al pobre. Y David se recalentó y dijo, no, hay que matarlo al cheto ese. Y Natán dijo, el cheto ese sos vos. Mataste a un chabón para quedarte con su esposa. Dios te va a caber. Y David dijo, ay, no, no, pequé. Y empezó a hacer ayuno, un montón de cosas. Y le nació el hijo con la mina esta, pero se murió el séptimo día. Pero tuvo coito de vuelta con la mina y esta vez tuvo un hijo. Que este hijo sí lo amó Dios y se llamó Salomón. Con el tiempo otro hijo de David, llamado Amnón, le gustaba a su hermana, Tamar. Y dijo, ¿cómo hago para ponérsela si mi hermana? Así que un día se hizo el enfermito. Y dijo, hermana, me haces tortas con forma de corazón. Y la hermana fue, le llevó las tortas de corazón. Y él la agarró y le dijo, ahora acuéstate conmigo. Y ella dijo, no, estás re loco, somos hermanos. A él obviamente no le importó, ya que utilizó la fuerza. Y ni bien terminó, la echó. ¡Guau! ¡Gil de mierda! De esto se enteró Absalón, que era otro hermano de ellos. Así que pasaron los años y lo terminó matando a Amnón. Y tuvo que escapar. Un día una minita habló con el rey para que lo traigan a Absalón, si total no hizo nada. Y lo convenció al rey y lo terminó trayendo. Y este se hizo amar por el pueblo, los besaba a todos, le decía te bendigo, que los ayudaba, que esto, que lo otro. Y un día dijo, me voy a la mierda, pero digan que me convertí en rey. Esto llegó a oídos de David y dijo, Absalón tiene una banda de gente, o mejor nos vamos a la mierda. Agarró un par de siervos y se fueron. Y en el camino se encontraron con un seguidor de Saúl que le empezó a tirar un montón de piedras a David, pero David dijo, me lo merezco. Y mientras iba David con toda su gente, el chabón le seguía tirando piedras y decía, no le hagan nada, me lo merezco, y se seguía comiendo las piedras. Luego Absalón volvió donde moraba David. Y le preguntó a uno, ¿qué hago? Y dijo, acostate con todas las concubinas de David. Absalón lo hizo. Y después le preguntó de vuelta, ¿qué hago? Y el chabón le dijo, dame 12.000 hombres que vamos a ir a matar a David. Vos que atacá con no sé quién. No le convenció mucho a Absalón, así que le preguntó a otro y le dijo, tienen que ir todos los hombres y vos también a todos juntar para ir acá a matar a David. Y fueron, pero no sabían que este era amigo de David, por lo tanto le contó a David, entonces David le hizo una emboscada. Y esperándolos David, dijo, maten a todos, pero no a Absalón. Ganó la gente de David y Absalón se escapó, pero lo encontraron a Absalón enganchado en un árbol
y dijeron, está regaladísimo Absalón, y a uno le chupó un huevo lo que dijo David, así que le dio muerte. Luego David vuelve y agarra a sus concubinas y las encierra y le da comida, pero hasta el día de su muerte, ¡fua! El pueblo de David pasaba hambre, por lo tanto le preguntó a Dios, dale, ¿qué puedo hacer? Y le dijo, la casa de Saúl tiene sangre de gabaonitas. Así que David le preguntó a los gabaonitas, pídame lo que quieran. Y los gabaonitas le dijeron, lo único que queremos es 7 familiares de Saúl para sacrificarlos. Y así fue, y así pasó. Los filisteos le daban guerra a David, pero este ganaba todas con ayuda de Dios. Uno le aconsejó a David, contá cuánta gente hay en el pueblo entre Israel y Judá. Así que David lo hizo, pero esto Dios le recalentó porque esto no se hace. Y al tiempo, empezó a dar golpes en el corazón a David y dijo, no, Dios, pequé, perdón, no tenía que contar al pueblo. Dios le dijo, tenés 3 opciones. 7 años de hambre en tu país, 3 meses huyendo de tus enemigos o 3 días de peste. Y David eligió los 3 días de peste, obviamente. Así que se murieron 60.000 personas. Luego David le hizo un montón de ofrendas, se rompió la ropa, todo, y Dios paró. Y terminamos con la parte de Saúl. Luego viene Reyes. Parte 9. Amén y bendiciones para toda la gente que sigue escuchando esta cosa que es re larga.